Continuamos con más de la revista de Sol a Sol y estamos en nuestro segmento de salud bucal. Estoy muy bien acompañada. Adriana Paniagua, candidata a Miss Nicaragua 2018 y por supuesto la doctora más bella. Una de las doctoras más bellas de los martes, porque también viene la doctora Annelie del segmento de la piel. Entonces, ¿cómo estás, Carol? Muy bien, gracias. Conver, ¿cuál es el tema de hoy para que todas las personas que están en su casa pongan muchísima atención y quizás están pasando alguno de estos patologías, por decirlo así? ¿Cuáles serían las recomendaciones? El tema de hoy es la ortodoncia. Hoy vamos a hablar sobre ortodoncia y todo lo que viene en ortodoncia, ¿verdad? Lo importante de esto es saber que la ortodoncia es una especialidad de la odontología. Esta especialidad se encarga de la corrección, de la prevención, de las maloclusiones. Para poder hablar de ortodoncia tenemos que saber qué es una maloclusión. La oclusión no es más que la relación de los dientes de arriba con los dientes de abajo. Entonces, desde pequeño, en la erupción de los dientes, cuando vamos avanzando en la adolescencia, inclusive en el adulto, hay problemas de maloclusión, de relaciones de los dientes. Y esta es la parte donde entra la ortodoncia. Entonces, existen muchos tipos de ortodoncia. Está la ortodoncia que nosotros conocemos más común, que es la ortodoncia con brackets. Esta es la ortodoncia fija. También hay ortodoncia removible, que es con retenedores. Y esta ortodoncia, este mismo tipo de ortodoncia puede ser la ortodoncia que es la que frente, que todas las personas pueden ver. Hay también ortodoncia lingual. Entonces, cada tipo de ortodoncia es para un caso específico diferente. Y es importante saber de las principales cosas que se deben de saber. En mi imagen podemos ver perfectamente dónde está. Esto es una ortodoncia lingual. Es una ortodoncia que es un poco más lenta para los movimientos, es decir, el tratamiento tarda un poquito más de lo normal que el tratamiento cuando se hace en el frente de los dientes, pero también es muy funcional, es una solución para las personas que no quieren usar la ortodoncia y por lo estético, por la parte estética. No se puede hacer en todos los pacientes, está en base a la relación de los dientes superiores con los inferiores. Es decir, si hay una relación muy chiquita, si hay una sobremordida profunda, es decir, que los dientes superiores cubren casi completamente los inferiores, no se puede colocar este tipo de ortodoncia porque hay un choque. Entonces, lo importante es saber que para cada caso específico hay un tipo de ortodoncia. Ya nosotros detrás de cámaras conversábamos de cuánto tiempo más o menos es el tratamiento. Por decir, una persona que viene, ya hiciste su diagnóstico, ¿cuánto es más o menos el tiempo aproximado que duran ellos en andar sus brackets y andar también, me mencionaba otro tratamiento que es bastante usual en esto? Bueno, están los brackets y los retenedores. Y otro tratamiento nuevo que existe ahora es el Invisalign, que es con cubetas individuales que se hacen para el paciente específico. Se hace una selección de cubetas que se le van entregando al paciente mes con mes. Y estas cubetas funcionan, pero no es en todos los pacientes. Son tratamientos que son un poco más conservadores. Es decir, cuando hay mucho apiñamiento, mucha maloclusión de los dientes, necesitamos los brackets. En casos como el Invisalign, es para pacientes que tienen pequeñas correcciones estéticas. Y el tiempo está definido de acuerdo a esa relación de los dientes. Entonces, en los niños, por ejemplo, se puede hacer una ortodoncia preventiva. Los brackets son una ortodoncia correctiva. La ortodoncia preventiva son aparatitos que se pueden colocar en los niños cuando los dientes vienen erupcionando, como el caso que vemos acá en mala posición. Entonces utilizamos aparatitos como hay desde mantenedores de espacio, cuando se pierden pequeñas alguna pieza y para mantener el espacio en los dientes mientras erupcionan las piezas permanentes. Hay también aparatitos que son para corrección lingual. Y otros aparatitos que son para expandir el paladar y permitir que el resto de las piezas que vienen erupcionando hagan espacio para una buena articulación. Una pregunta, cuando sos niño, ¿a qué edad uno ya puede empezar con estos tratamientos? Bueno, cuando sos niño, estamos hablando de que hay una dentición temporal o los dientes de leche y está una dentición permanente. Cuando vamos a colocar ortodoncia, brackets como tal, estamos hablando que necesitamos que hayan todas las piezas permanentes y estén en boca ya. Ya no hayan dientes, no hayan piezas temporales, a menos que haya hacer un aparatito, como decíamos antes, ligeramente correctivo, como un expansor de mordida. Pero esos son los aparatitos que se usan como prevención o ligeras correcciones. Pero para poner ortodoncia como tal, necesitamos que estén todas las piezas en boca. En algunos casos, inclusive, necesitamos hacer exodoncia, es decir, extracción de los premolares, porque tenemos tanto apiñamiento, viene luego la erupción de los terceros molares. Entonces, en el adolescente hay que tomar en cuenta también eso. Muchas personas le dan mucho temor y tienen algo que no les agrada y es la extracción de premolares. Siempre es una pregunta importante que hace el paciente cuando se va a hacer ortodoncia. Estos casos solo son cuando se va a hacer una extracción porque no hay espacio suficiente y las piezas ya están apiñadas.
Estábamos viendo en pantalla y eso es cuando el tratamiento ya casi está por finalizar. Podríamos decir que se ve totalmente pues parejito su dientecito. Pero preguntamos la edad en el caso de los niños, pero ¿hasta qué edad es el límite de que uno puede usar estos tratamientos? Realmente no existe un límite. Lo importante es que haya salud dental. Antes se pensaba de que la ortodoncia era solo para niños o adolescentes. Ahora nosotros tenemos muchos casos en clínica de personas adultas, de personas mayores que están usando ortodoncia, que pasaron muchos años y por el tiempo que toma, porque normalmente es un periodo de 24 meses para terminar la ortodoncia. Entonces las personas piensan que es mucho tiempo, que ya estás adulto, que ya no vas a corregir eso, y ahora esa idea ya se ha eliminado. Tenemos muchos pacientes que llegan y corrigen, hay un cambio bien bonito. Aparte que es importante saber que la ortodoncia no es solo estética. La ortodoncia corrige conación, la ortodoncia corrige deglución, la forma en que nosotros podemos hablar, podemos deglutir, inclusive la relación de la articulación temporomandibular se puede ver afectada por la relación de los dientes. Entonces no solo es estético, sino también es salud. Una consulta, siempre hay un mito que si usas muchas veces los frenillos, los brackets, es malo. ¿Es cierto eso o cómo funciona? Ok, para entender esto, es una pregunta súper importante, porque para entender esto hay que saber que los dientes están sostenidos por huesos en el periodonto, ¿ok? Entonces, por ligamentos y por huesos. Cuando nosotros hacemos ortodoncia, la forma en que la ortodoncia funciona es que los brackets y los hules que nosotros ponemos crean una fuerza sobre ese hueso. Entonces, de tal forma que el diente mueve su posición porque estamos reabsorbiendo huesos, moviendo el diente, y luego el hueso tiene que volver a formarse para cerrar ese espacio que eliminamos. Entonces, por eso, cuando vamos al ortodoncista, nos toma un mes entre cada cita, porque necesitamos que ese hueso se vuelva a formar hueso para volver otra vez luego a activar esa ortodoncia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros podemos usar ortodoncia por un tiempo determinado. Si el paciente no usó sus retenedores, que son los aparatitos que se usan luego para mantener los dientes en su lugar, porque esto es lo que sucede. Muchas personas tienen ortodoncia y quedan los dientes muy lindos, pero no usan sus retenedores. Entonces los dientes vuelven a su posición, porque esa es una de las cosas que los dientes hacen. Siempre tratan de volver a su posición. Por esto los retenedores. Entonces, si nosotros volvemos a usar ortodoncia, no pasa nada. Pero si estamos en algo constante o un tratamiento muy largo, eso sí no es bueno. Perfecto, entonces agradecemos, Carol, de que nos hayas aclarado todas las inquietudes. Me imagino que en casa también muchos padres de familia están pendientes de esto, de la salud bucal de sus niños, de sus adolescentes y por supuesto también de los adultos. ¿Cómo pueden hacer ellos para contactarte? Pueden llamar a clínica, en clínica creo que los números están acá y estamos en Santo Domingo, en la entrada principal de Santo Domingo detrás de Macworth. Perfecto, entonces ya ven ustedes. Excelente información la que nos estábamos dando. Yo creo que nosotros vamos bien a aprender al día de hoy. Así es. Del otro lado del estudio ya está lista Aida Edgardo. Yo no sé qué se está riendo la Aida. Yo quiero darme cuenta. A ver, Aida, ¿qué está riendo?